Hola, Josete, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendísimamente bien. Bueno, ya lo habéis visto en el título. Hoy va a ir. Cerra esta ventana, sí. Hoy va a ir de mi rutina real, la que ahora mismo estoy llevando en este mismo momento. Pero claro, va cambiando, depende de los días también. Porque ayer, por ejemplo, me fui por la mañana con mi madre, entonces hice únicamente lo que es un poquito de cinta. Luego después de cinta hago algunos ejercicios, estiramientos y demás. Entonces no la hice completa, hice lo que fue cinta y ya está. En ayunas, ya desayuné y me fui. Y sí que es verdad que, como no nos enredaríamos, comerme la de cosas que he comprado. Me compré dos zapatos también, botines, que eso lo enseñaré luego por el otro canal de Yul Lola, que por cierto, si no me sigue, ya sabéis que os dejo por aquí mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, mi Facebook y mi otro canal. Entonces, bueno, llegamos aquí, menos mal que tenía comida para Ignacio y cuando llegué estaba él terminando de comer. Bueno, total que me tuve que tomar casi, porque hago dos desayunos por la mañana, voy a desayunar ahora que se me hace tarde. Y entonces tuve que hacer casi dos desayunos juntos, luego la comida, luego me fui al gimnasio a las 4 por ahí, casi que hice la comida con una merienda junta, pero bueno, lo voy llevando tal cual me lo ha dicho Harmony Teen. Por aquí os lo pongo también, que me lo están llevando el tema de dietas y entrenamientos. ¿Qué más? Porque siempre es mejor que nos lo lleven otra persona. Mira, siempre digo lo mismo, a mí, entre ellos lo mismo, se lo digo. María lo mismo, tiene su propio entrenador personal. Carlos tiene su propio entrenador personal, que por cierto comparten el mismo entrenador personal. Antes no, o sea, el mismo entrenador personal que tiene otro entrenador personal. O sea, a la hora de contigo mismo es preferible que te lo lleves siempre a otra persona. Si no, 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 no. Y yo estaba que no, 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 no. Y entonces por fin he tomado las riendas de mi vida. Me está costando un huevo porque es una nueva rutina. Por ejemplo, si me quiero ir como ayer al mercadillo, pues lo que tengo que hacer es coger y me tuve que ir a las 10:30, pero sin saltarme mis entrenamientos. O sea, todo. Ay, luego por la tarde mi gimnasio, claro, porque esos son unos ejercicios que hago por la mañana, pero luego por la tarde tengo mi gimnasio. Y bueno, vas haciendo malabares. Mañana me quiero ir de rebajas. Porque quiero grabar algún vídeo por allí para Yul Lola y quiero también, pues mirar las rebajas que hay. Y lo mismo, le dije a mi madre, digo, a ver, tengo que cambiar el entrenamiento por la mañana, que nos vayamos por la tarde y no sobre las 3 de la tarde y ya está, y porque es que si no, no va a dar tiempo, o sea, es que es imposible. Por la mañana lo más rico yo irme de rebajas, porque de que vas allá, al centro comercial, ya se te va media hora, la vuelta es que de que no, que no, que no, siempre que lo he hecho por la mañana, siempre hemos comido fuera, pero no es el caso, no, que me estoy portando muy bien. Así que se me había escapado, yo qué sé, cómo explicarlo. Me había dejado yo de una forma. Si yo lo he dicho en algún vídeo, jamás en mi vida he comido tanto chocolate junto como por. Jamás en mi vida. Es que yo creo que junto varias navidades para comer del chocolate que comió. Que me levantaba a lo mejor a las 2 de la mañana, ¿eh? Para ir al baño y me cogía un bombón o dos y me los iba comiendo por el camino. Y así, si me levantaba tres veces, tres, madre mía, barbaridades, por Dios. Así ha pasado. Que para pesar lo que quiero pesar y lo que es como a mí me gusta más o menos, como pues como estaba en la boda que pesaba 53, 54 kilos, son 10 kilos los que cogió, señores. Sí, yo solita lo he hecho, 10 kilos, peso exactamente 63 y medio. Así que quiero hacer ahora unas fotos porque luego quiero pues, hacer algunos reels, algunas cositas de conforme estoy. Entonces, antes de empezar a adelgazar más, tengo que grabarlo. Ya me lo noto más deshinchado y por fin me ha bajado la regla después de 2 meses, que eso también ayuda, te hincha una barbaridad. Así que eso pues se nota. Bueno, pues el vídeo de hoy. Vais a ver muchos tramos sin sonidos porque para intentar grabaros todo lo que es mi día, tiene que ser así. Como esta mañana, si me pongo a hablaros al tiempo que estoy haciendo la cama, que estoy entrenando, que estoy desayunando, que me he lavado el pelo sin ducharme, porque luego me ducho cuando vengo del gimnasio por la tarde y luego cuando vengo a mojar a las 7 de la tarde, a mí me da una pereza lavarme el pelo, que es lo que decíamos del método Curly, que cuesta coger la rutina, pero a mí me merece la pena. Ayer llevaba el pelo fatal y ya lo voy entendiendo por qué. Porque, a ver, los vídeos que veis por ahí rondando por YouTube de método Curly. Tenéis que tener en cuenta una cosa. La gente habla de sus propias rutinas que les van bien. Vosotros la tenéis que adaptar a la vuestra. Ni tenéis que utilizar tantos productos, ni tenéis que hacerlo exactamente como ellos. Yo, por ejemplo, a la hora de refrescar los rizos al día siguiente, ¿qué hago? Me vuelvo a echar fijador de rizos y me vuelvo a echar lo que es fijador en gel. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, ayer llevaba el pelo sobrecargado.
Mi pelo, como es ondulado, yo creo que es eso, no necesita tanto producto. Así es que, bueno, voy a comerme una tortita de arroz y a hacerme un té. Y el ordenador me quería haber puesto tempranito. Y porque tengo que el vídeo de mañana de Yulola, el del jueves, bueno, ya habrá pasado, ¿no? Pero bueno, que como sabéis que tenéis martes y jueves, no lo tengo ni editado. Así que voy ya a editar. Voy a hacerme mi merienda y ya está. Y lo que os digo, va a ser un día de mi rutina real. Pero es muy real, o sea, tan real que os lo tengo que poner, como os he dicho, como a pinceladas, con trocitos, con cámara rápida, música de fondo, porque si no es imposible poder poneros la rutina. Pero esta es la rutina que yo estoy prácticamente llevando. Me puedo escapar por la mañana en vez de editar, me puedo escapar para hacer alguna compra, o por la tarde como quiero hacer mañana, pero... ¿Qué ruido traigo? Joder. Pero que en definitiva la rutina en sí es esta. Así que... Voy a desayunarlo. Me he liado con Carlos por teléfono y se me ha olvidado que empezó a hacer la comida y no se estaba grabando. Así que nada, voy a grabar mientras que cocino. Tengo que hacerlo por partes porque claro, yo llevo mis propias medidas de verdura, de carnes, de todo. Y Ignacio le llevo otras, así es que un folloncete, pero bueno, merece la pena. Está este solomillo, que es solomillo de pavo, de estos que venden en el Mercadona que van congelados. Lo he hecho en la esta de aire, lo he puesto en programa pollo y está, no sé si lo podéis ver, bueno, súper jugosito, está buenísimo, 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 buenísimo. Que nada, que comemos por partes, porque como le he hecho la carne también a Ignacio en la esta de aire, pues tengo que ir haciendo por partes. Aparte que también, pues lo que os he dicho, como cada uno tenemos unas medidas, pues voy ya, que son ya las 2 menos cuarto. Ignacio comió, se estaba echando un cigarro y he ido para allá a ver a mi suegra. Y a ver si termino pronto, porque quiero programar unas fotos para Instagram, que no tengo nada, o sea, tengo hasta hoy la programación. Tengo que editarlas y tengo que ponerme ya por lo menos con el vídeo, que no me he puesto aún, con el vídeo. Y espérate, que ha venido diciendo Ignacio que a lo mejor el viernes por la mañana me tengo que ir con él a hacer papeles. Dios, dame más horas al cabo del día, porque es imposible poder llegar a todo.
¡Buah! Tengo todo el cuerpo con dolor. Desde el minuto uno que me levanto al minuto uno que me acuesto, estoy todo el día acordándome de María. Porque me duele todo. Hasta el alma me duele. Ya se fue Ignacio, se tomó un cafecito y yo me lo voy a tomar ahora junto con mi merienda, que son las 5 de la tarde, 5 menos cuarto. Voy a sacar aquí a toda leche en las vajillas y me preparo el batido, la botellita de agua, a ver qué camiseta me llevo, me voy a coger un moño y me agobia, que tengo los pelos encima, me he cagado cargo y tal. Y me voy ya para el gimnasio, así es que no sé cómo, siempre digo lo mismo, y más con ese estilo de vídeos, cómo quedará, porque claro, voy pim, 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 pim. Pero quiero mostraros mi rutina lo más real posible, desde que me levanto hasta que me acuesto. Así que tiene que ser así. Aunque siempre varías un poquito, y por ejemplo recogí la casa y demás, pero no tengo que pasarle a cielo, ¿no? Que con el rollo del método Curly no es la que lío. A peinarme. Voy a merendar y a ponerme el cafecete. Pongo el turbo. Más real, yo creo que es la rutina más real que he grabado nunca, Yo creo que es la más real, nunca he grabado tan real. Porque siempre más o menos algo, pero tanto. Es como tengo esto. Bueno, mirad, no sé si lo voy a enseñar por la de Yulola. Mira, esto es una chaqueta que lo compré Ignacio, ¿vale? En el mercadillo. Está chulísima, es de Zara, lleva doble cierre, es guapísima. Y mirar, estaba bien, al lavarla, mira lo que me ha pasado. Ese hilo, no sé cómo se lo voy a regalar, que la puse para que se tendiera. Y estas son cositas también que me compré yo, que las he lavado y tal. Ah, mirar, no se lo quiero quitar, esto, para que veáis. Porque por allí me acuerdo que a mí me da igual. Pero una de vosotras recientemente me puso... Es ropa usada. Yo digo, que no. Se nota cuando es ropa usada y cuando no. Además, no voy a meter el rollo por aquí porque si no lo voy a meter también por ahí. Recientemente de Correpisa me cogí una sudadera y noté que era usada en los puños. Pero me di cuenta cuando ya la lavé aquí. Así que voy a ponerme mi sudadera, voy a meter las cosas que necesito para el gimnasio y salimos ya que ya. Voy a tomarme la creatina que la tengo preparada. ¿Y qué más me falta? Echar el agua, el batido. Y ya. Toda la mañana peinándome. A terminar con un moñito. Ahora me tiro así casi todo el día con un moñito. Porque claro, como me voy al gimnasio. Y luego, madre mía, ¿os habéis comido una batería hoy? Y ya estaba por la mitad. Y es porque, bueno, lo que he dicho, muchas cámaras rápidas. Bueno, voy a terminar de prepararme y salimos ya. ¿Qué temperatura que hace? Vuelvo a repetir. Pasen las fechas que, hombre, hace el fresquete, pero... Madre mía, por Dios, no estamos teniendo invierno, Esto puede ser que venga luego en el mes de marzo. He venido hablando todo el camino con los chiquillos. Con una videollamada de esas con Adrián y Carlos.
y claro, lo he puesto en el manos libres, la pantalla en el este, y oyendo con lo del coche, manos libres, y he venido conduciendo otro camino. Me llamaron justamente cuando iba a salir de casa y hasta ahora mismo digo, juego ya, porque como es una videollamada de esas, se oye, wow, unas voces que pa' qué. Así que pues nada, lista para el entreno. Son casi las 6, menos mal que el entreno es más corto. Luego no me gusta terminar súper tarde en el sofá. Así que comienza mi tarde. Batido, me gusta calentito, me traigo un termo y así lo voy calentando. Y no hace frío ninguno, voy bastante abrigado, voy sudando. Pero igual qué temperatura más buena que hace. Lástima, no puedo respirar bien con la mascarilla. Pues nada, derecha a la ducha. Y a tomarme un tecito, ahí en el sofá. Salgo, ahora llegas a casa. Te pegas una ducha y te sientas en el sofá y es... Así pasa, que me estoy... Llevo todos estos días con todo este cambio de rutina, el trote que llevo todo santo día, que enseguida me duermo, vamos, pero coma. Bueno, está al borde justamente el coche. He visto a Adrián, estaba ahí Adrián, hemos coincidido hoy. Él ha llegado más tarde que yo y ahora cuando me iba ya me despedí de él. Así que, guau. Pa' casa. Venido corriendo Mía a saludarme, se ve que está por aquí fuera, y qué alegrías. ¡Mía! ¡Que estoy por aquí! ¡Ah! Pues si no me da tiempo a grabarte, qué alegría porque he venido. No me da tiempo a pillarlo con la cámara. ¡Y! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Brinco, brinco! ¡Qué alegrías! Estás haciendo cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Hombre! Pero si tú ya no perteneces a esta casa. Que viene cuando te pilla, yo no sé el tiempo llevaré sin verte. Venga, vamos a echaros comida. Reventando lo siguiente. Qué poco favorecedora. Así mejor. Estoy cansada, madre mía, ya tengo aquí cacharros otra vez. Voy a cargar la vajilla, madre mía. Y estoy muy dos personas, dos. Y la que sería, voy a descongelar merluza y a poner a hervir un poquito de verdura, ¿vale? Que es la cena de esta noche. Y no hace igual, cenamos lo mismo. Voy a mirar a ver y pongo a subir el vídeo de mañana. A ver, tiene que estar ya. Sí, lo dejé procesándose. Es, bueno, que ya habrá salido, claro. ¿Cómo os digo? Los artilugios que utilizo yo, que me compré en AliExpress para el mantenimiento de la cara. Como suena. Pues voy a poner lo que se suba y me voy al sofá ya. Me estoy haciendo un té para mí y otro para Ignacio. Y ya toca. Ay, y voy a poner a descongelar la merluza. Voy a subir el vídeo este en un segundito. Ay, por Dios, dejo. Este es el pijama que me regalé para Reyes. Es muy finito. Pero es que no está haciendo frío ninguno. Y encima tenemos calefacción. No está haciendo frío ninguno. Pues vamos a subir, qué alegría, Clara mía. Venga, vente, ven. Súbete conmigo, ven, mi sol. Mi nombre, tanta fusilidad hace un rato. No he tenido tiempo ni de peinarla, Digo, después la peino. Mía, no está peinado, Madre, soy un desastre, mía. Porque llevo crema, que no me quites mi crema. Mañana te peino, lo prometo. Mañana me va a tocar entrenar por la mañana aquí. Si me quiero ir a las 3 con mi madre de compras. Porque si no,
Además, el entrenamiento de mañana lo puedo hacer en mi gimnasio. Hay otros que no, que me faltan cosas, pero sí, ese lo puedo hacer. Bueno, vamos a programar el vídeo, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. ¿Te llevo el té? Sí. Bueno, claro, te quiero echarle. ¿Jengibre? Sí, me va bueno. Pues toma, mira, te la arreglo, echarle el jengibre y ahora ya le echas tú el agua que quieras de enfriarlo. Está buenísimo los tés de Mercadona con hierbabuena. Este verde con hierbabuena. Y están. Mirad, seguro que los han sacado ahora nuevos. ¿Ya no me dicen nada? Estos. Sí, ¿qué te has hecho? Que he visto un montón de pelos. ¿En orden? En el lavabo. Pelitos. Ah, ¿qué te has salido a eso? Mira, está. Digo, te has pelado, me has recortado ahí, caña. Mira, te veía mejor. ¿Qué? ¿Y la de pelar, te la pediste cuando te llega? Mañana viene. Ah. Bueno, voy a poner a cocer la verdura y nos sentamos en el sofá. ¿Quieres que pongamos un capítulo y me dejas por teléfono? Sí, a ver si lo cierran ya. ¿Quiere que encierren a Charlie Flow? Es que estamos con la reina del flow aún en la primera parte. Estamos, vamos. Así, es tanto lo mejor ya, porque queda pues, a lo mejor 10-15 capítulos, no queda más. Bueno, esto es mi rutina real. Así que si dura 40 minutos, 40 minutos. ¿Qué hay? Hombre, la parte buena de todo esto. Voy a hacer, poner la verdura. La parte buena de todo esto es que. Puedo quitarlos algunos clips de los que estoy haciendo cosas, poner la cámara rápida para que no seas tan empalagoso. Pero me he propuesto grabaros hasta que me acueste, vamos. O sea, que aquí no termine el vídeo, aún queda. ¿Y qué más? Vamos, lo que os he dicho esta mañana, que puede variar en función de, por ejemplo, mañana voy a entrenar por la mañana porque me voy con mi madre, pero normalmente la misma rutina. Por la, comemos más o menos la misma hora, la vajilla lo saco siempre antes de irme al gimnasio, meriendo y entonces me voy al gimnasio. O sea, intento casi siempre hacerlo así, salvo algunas cosas que tenga que ir cambiando. Pero soy de rutinas, está hablando con el que le está haciendo la obra y qué voces. Veo unas voces, bueno, voy a poner la verdurita aquí. Voy a hacer una combinación de verduras, zanahoria, judía. Ay, lo mismo, estas alcachofas las tenemos que probar. Bueno, las bebés, me encantan, las zanahorias bebés de Mercadona. Pero es que probé, que no había probado, que han sacado estos bebés también de alcachofas y están. No hagáis muchos años al caso a mis uñas, ¿cómo están? Ah, la del otro día que habréis visto el vídeo, mirad, está muy bien, ¿vale? Se me está curando muy bien. Tengo cita ya para el lunes, arreglármelas, pero no me voy a poner de gel ni nada, o sea, únicamente pintadas acrílicas. Dice, ¿quieres que te haga relleno de gel? Digo, no, si me las he cortado todas, así es que no quiero rellenos. Bueno, rellenos tendrá que llevar gel, no llevo tampoco gel ni nada, pero bueno. Voy a poner la verdura y a descongelar la merluza. El momento más divertido de las dos, ¿a que sí? Tiene 84 más 80 metros, lo dije yo. Estoy balda. Tengo que hablar, voy a llamar a este, ya no. Pues venga, sal para afuera y termina de hablar ya lo que quieras. Ya lo pongo. Vamos a prepararnos nuestro nidito, ¿vale, mía? ¡Ay, qué lastimica mía que no la hacéis! ¡No! Thank you.
Ahora sí que sí. Pero son las 11 de la noche. ¿Qué hora es? Sí, las 10 y 57. Tengo ya una foto de mi más chula. Las 11 de la noche. Y ya es hora de irse a la cama. Voy a apagar el ordenador. Con esto estoy bajando los vídeos de Yulola, ¿os acordáis? Que los estoy bajando para guardármelos y para quitarlos de... Si os lo digo, del canal, pues eso. Pues nada, voy a ver si voy a cerrar esto. A dejar el móvil en la habitación. A hacer un pis. Mía, ¿quiere salir? ¿Quiere salir, Mía? Venga, a ver si hace un pis por ahí. Venga. ¿Que te quiere acompañar? Quería ir con él. Toda la noche se va y yo no quería salir. Y nada, y pues espero que os haya gustado mi vlog de hoy. Está claro que ha sido un poco así, en plan rapidito, pero... con mucha cámara rápida y con muchos recortes. Este me va a costar un huevo y parte del otro editarlo, porque estos, voy a quitar los cojines, estos estilos de vídeos es lo que tiene, son muchos recortes, muchísimo follón, pero bueno, como con el tema de los vlogs voy bien, en el fin de semana ya lo editaré tranquilamente, sábado y domingo. Así que, pues nada, un beso muy grande, gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el siguiente. Chao.